Buenas, 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 señores, ¿me escuchan? ¿Me oyen o no? Váyanme diciendo por ahí. Pero bueno, de primeras, les deseo un muy feliz año. Por ahí ya van poniendo muchos de ustedes la felicitación de Año Nuevo y pues espero que les vaya todo muy bien en este nuevo año 2023. Así que eso, lo más importante, que les vaya todo muy bien y sobre todo que tengan buena salud. Así que nada, de una vamos saludando a los que van llegando. Señor Gus, señor X9, señor Yazmat, señor Leo0, ¿cómo estás? También señor Josué Israel, Stinger, también ¿cómo estás? Señor Checo Honis, señor Yazmat, señor Horror. Y pues sí, de momento somos los que vamos llegando. Bueno, muchachos, primer directo del año, 3 de enero de 2023 en este caso. También saludos al señor AXM que llega tarde al trabajo. Uf. Empezamos mal el año nuevo. No, 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 tranquilos, tranquilos. Así que sí. En este caso nos llegan las noticias. En este caso tenemos, como evento principal de esta semana, tenemos el Dark Visions. Pero bueno, también nos han sorprendido con unas mejoras a Suiyu. Aparte con un banner. Con un banner con una carta. Algo más barato de lo normal. Pero bueno, luego pasaremos a analizar todo como always, ¿no? Pero bueno, yo creo que de una vamos a ir ya comenzando. También saludos al señor Smarty Internacional y al señor Drakensol. Por cierto, ya somos 687 suscriptores, por lo tanto, agradecerles enormemente que se hayan suscrito a este humilde canal. Pues nada, ya al siguiente objetivo iremos por los 1000. Pero bueno, aún queda para eso. Pero bueno, lo importante es que ustedes disfruten y pues las guías les sirvan para algo, ¿no? Ese sería el objetivo principal. Pero bueno, sí. De una vamos a pasar a la pantalla principal. También saludos al señor Ronnie que nos pasa a saludar por aquí. Un saludo también para él. Y bueno, pues de una yo creo que pasamos a la pantalla principal y vamos a presentar a nuestros invitados. El día de hoy pues tenemos dos. Así que sí. También saludos al señor Jordi que va llegando por aquí. Así que de una vamos a la pantalla principal. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a lo que va a ser. En este caso, el primer directo del año, en 3 de enero de 2023. Y pues esperemos no sea el último, ¿no? Esperemos que no sea nuestro último directo, pero bueno, es el primer directo del año. Como ven, pues hoy también vengo arreglado, ¿no? De hecho, me he puesto también algo que tenía por ahí que ni siquiera sabía que tenía, porque pues el pelo está descontrolado. ¿Tengo que ir a cortar el pelo? Sí. Voy a ir, seguramente tarde bastante en ir. Porque yo para cortarme el pelo, uy, tengo una pereza, pero cosa mala. Pero pues como ven, ahí voy fino, ¿no? Voy con camisa, pues porque empezamos año nuevo, ¿no? Hay que ir bien vestido. Así que sí. Vamos, vamos de pirata, claro. Halloween ya pasó, a no ser que estés pensando en carnaval. No, no, no. Esto simplemente lo encontré para sujetar un poco el pelo. Simplemente para eso. Pero sí, puede ser una bandana de pirata. Puede ser. Pero no lo es. De hecho, creo que es de, bueno, los que seáis de España sabréis qué tienda es el Primark. Pero pues es de ahí. Y vale como 2 euros. Así que no. He tenido pelos peores. Bueno, sí, al final me voy a tener que poner como el señor AXM. Digo, como el señor Leo, ¿no? Me voy a tener que rapar. Pero no, falta el parche. Bueno, veremos lo que hacemos para carnaval. Pero bueno, de una ya que tenemos allá a los invitados, pues de una vamos a ir con ellos y pues nos vamos a desmutear y pues vamos a presentarlos, ¿no? Que tenemos por aquí al señor XM y al señor Dewan. Así que de una vamos a pasar a la llamada, a ver que lo encuentre por aquí. Y pues también me dicen ustedes si los escuchan bien. Así que nos desmuteamos por aquí y vamos a preguntarle a los muchachos cómo están. Buenas muchachos, ¿cómo están? ¿Me Muy escuchan? buenas, hola. ¿Qué tal? Muy bien, parece que me escuchan los Hola, muchachos. hola. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha perfecto, señor XM. Así que de una váyanme diciendo por ahí si se les escucha bien. Y pues nada, no sé si quieran dar una presentación, señor XM. De acuerdo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora estén viendo el directo. Este es un directo de Final Fantasy Brave Exvius en el canal de Cloud03. Y con el hermano de One. Perfecto, señor XM. Señor Dewan. Buenas, ¿qué tal? Les habla Dewan. ¿Cómo les termina de ir? Feliz año a todos. Exacto. Pues nada, muchachos, de una ya vamos a empezar con las noticias, pues porque, bueno, no es que haya pocas, pero
O sea, no es que haya muchas, pero bueno, aún hay alguna que otra. Por lo tanto, pues ya vamos a empezar de una. Bueno, primero tenemos el mantenimiento. En este caso, el mantenimiento dura un total de 7 horas, bastante cortito respecto a lo que nos han estado acostumbrando a veces de hasta 12 horas. Pero bueno, parece que no hay demasiado que meter por lo que parece. Aquí por España, si no me equivoco, y si no me corrige el señor Dewan, que también está por aquí, esto acaba a la 1 del mediodía, ¿no? A las 12. A las 12. Uy, siempre me confundo. Siempre me confundo y el señor Dewan lleva menos tiempo que yo aquí. Y pues supongo que en Argentina es a las 8, ¿cierto? Aquí se me. Exacto, Claude, a las 8 de la mañana terminaría. Pues ya saben, los que sean de Latinoamérica, pues duerman, porque pues tampoco hay mucho afán, porque aparte de Dark Visions, no se abre, no se. No se. O sea, no se abren los stages finales hasta el sábado. Por lo tanto, pues cálmense por ahí. Dicen que le suba un poquito el volumen al señor XM. Un momento. Un momentito. Un momentito. Ahí está, ya le sube un toquecito al señor XM. Y se me quedó esto por encima. Ahí está, perfecto. Vale, pues nada, de una seguimos con la siguiente noticia. De hecho ya. Sí, de hecho ya vamos a lo que vamos, ¿no? En este caso, no nos llega esta semana una unidad nueva, sino que nos llega de nuevo Sui Yu, que si no me equivoco salió el año pasado, ¿cierto? No, el Tiene año pasado. creo que fueron dos. Uy, 2 años. Tiene 2 años. O sea, ya bastante, va bastante tiempo. Y bueno, pues nos lo lanzan en este caso con un pequeño step, el cual es de 19.000 de lápiz, el cual, pues bueno, no nos garantiza a Sui Yu, ¿no? No nos la garantiza. Pero sí que en el paso 6 tenemos un ticket para intercambiar una carta de estas especiales que pues bueno, luego pasaremos a revisar. Está limitado a uno por jugador y pues sí, y si no me equivoco, no, o sea, no va a haber forma de quien quiera tirar pues suyo de asegurarla, ¿cierto? Hasta ahora no. Ok, ok. No han garantizado nada todavía. Ok, y bueno, aparte nos dan 50 tickets de Super Trust Mogul. 1500 bitcoins, lo cual viene bien. Una corona y un cristal misterioso por 19.000 de lápiz, aparte de la carta que luego pasaremos a revisar. Y pues sí, esto dura un total de 2 semanas. Y pues las unidades solo unidades incluidas hasta el 15 de diciembre están incluidas en el pool. Por lo tanto, no van a estar incluidas todas. O sea, creo que no están incluidas ni Cloud y pues no sé quién más, la verdad. Pero sí. Y bueno, luego aquí tenemos la típica tienda en la que pues podemos intercambiar el ticket por la carta. Como siempre, no se olviden de intercambiarla. O sea que tiren y no la intercambien. Pero bueno, ahí lo dejamos. 19.000 de lápiz. Un step bastante asequible, diría yo. Pero bueno, pasaremos a revisar en este caso la carta. Y bueno, Suyu también nos han dado un informe de mejoras. Pero pues seguramente hasta el jueves no podremos saber si va a ser decente o no. Así que nada, seguimos. Bueno, la noticia de Darviso la dejamos para después. Así que de una vamos con la carta. La carta se llama Air Resolute Knight, la cual tiene vitalidad de 2023. Lo cual, pues sí, es lo normal, ¿no? Y luego ataque y magia Y ahora que lo 130. menciona. Sí. Pero bueno, de una, muchachos, quiero preguntarles a ustedes qué les parece esta carta. Díganme. Y a mí la carta me gusta, porque yo ando medio pobres en cartas especiales. Y nunca tuve ninguna carta de patita, así que para mí sería una buena recompensa, la verdad. Sobre todo por ataque y magia flat, el daño límite. Y me gusta la última parte que aumenta ataque y magia 200% al tener una sola arma en ambas manos. Esa parte me gusta bastante. Ok, usted, señor Dewan. Verdaderamente yo la veo útil para el que no pulió por Ayaka o el que no tuvo la suerte de tenerla, ya que busteo hielo. Y siempre un busteo a cualquier elemento va a venir demasiado bien. Ok, sí. De hecho, sí, la habilidad, bueno, la segunda habilidad que nos marca es como la habilidad que nos trajo la carta que. De hecho, no me acuerdo cómo era el sprite, pero creo que es La que de talía Hatra. eso. Esa carta tenía, si me equivoco, incremento de 100% a luz. Creo que sí, era luz. Exacto. Exacto, era luz.
Y pues sí, esto nos trae la misma mecánica. Y como ha dicho el señor Dewan, si no sacaron a Yaka, pues seguramente les vaya a venir bastante bien. Ya que de hecho este Dark Vicious hay mucho jefe débil a hielo. Por lo tanto, pues le puede llegar a servir por ahí. Si sacaron a Yaka, pues esta habilidad seguramente no la usen si es que llevan a Yaka en la propia party. Pero bueno, por lo demás trae ataque y magia flat de 500 sin restricciones de nadie. Y pues lo que me jode un poco es que solo trae solo trae medio chain cap. Lo cual pues jode bastante. Si a esta carta le habrían puesto el chain cap entero, esto habría cambiado. Pero no se la han puesto, por lo tanto hay un poquito mal por esa parte. Aparte da ataque y magia de 200% cuando equipamos una sola arma, o sea True Dual Hand. De 200% tanto ataque como a magia. Esto sí tiene un requerimiento, que es que sea unidad de Final Fantasy Brave Exvius. Pero bueno, de hecho también el tema de la vitalidad no es para nada despreciable, ya que como sabemos la vitalidad va a la base. Por lo tanto, esto puede, si tenemos el cap de vitalidad en alguna unidad, esto puede suponer bastante vitalidad extra. Por lo tanto, por eso no es para nada despreciable. Y pues sí, si ustedes seguramente no hayan sacado ninguna carta, ya sea por ejemplo la de piernas o la de cómo es Hiro Dai, o la de que tenía un dibujo de Gio, pues esta le va a venir bastante bien porque les da magia de 500 en flat sin ninguna restricción, medio chain cap que pues como que nos jode un poco, pero bueno, creo que a Yaka le falta medio chain cap. Por lo tanto, se lo podrían poner a ella, sí. Pero bueno, ahí está. De hecho, es la tercera carta que nos da 130 de magia. Aparte de ello, creo que está la de Dark Reign. La última que han sacado está en el step de Ayaka. Y esta, por tanto, por esa parte, bien. Y pues luego el True Dual Hand, pues es un poco depende, ¿no? Si lo necesitamos o no. Porque puede ser que no lo necesitemos. Así que sí, yo en general diría una carta aparte que cuesta 19.000 de lápiz, por lo tanto, bastante, por decirlo así, económica. Así que sí, yo diría que si no tiene ninguna carta, sobre todo de magia, ya que las de ataque abundan y aparte hay para comprar en la tienda esta que nos dan por despertar unidades premium a X1, pues esta carta les vendrá bastante bien por el aspecto de la magia, lo que es lo que creo yo. Aparte, si no tienen Ayaka, pues también les viene bien por la habilidad esta de hielo. Y pues lo que yo por lo menos creo un poco más despreciable, depende de la unidad que sea claramente, es lo del el True Dual Hand, ya que la mayoría de ellas pues casi que lo completa, no solo les falta 100 para completarlo, que se le puede meter en una habilidad. Pero bueno, seguramente tendrá su utilidad. Así que seguimos. ¿Por dónde vamos? Bueno, sí, mismamente esto. Nada, esto es simplemente que nos hacen un update de las armas del castillo de Melfiquia con sus respectivas habilidades, pero bueno, vamos a pasar a revisarlas un momento. No sé si alguno de los muchachos quiera leernos la primera. Señor XM, ¿quiere empezar vos? Sí, déjame busco. Ok, la primera es la Jester Claymore, de no sé cuánto sea la base, pero esta tiene 190 de ataque y magia, tu double hand, y la habilidad que le van a agregar será... Oh, Dios mío. Ah, mira, sí que este tampoco... Ahí está. Si no me equivoco, el ataque y magia 50% extra. Exactamente, o sea, que no le están subiendo nada, como quien dice, y es por eso yo digo. Sí, ok. O sea, pero esta se supone que esta es la forma base del arma, ¿no? O sea, luego se mejora, ¿cierto? No, esa es la mejora. Ah, esa es la mejora, o sea, está tal cual. Están mejoradas, así aunque no creas, Clot. Vale, están tal cual, ok. Pues bueno, no sé, esta arma... a ver, es una espada, bueno, supongo que será una espada normal, o sea, que no es ni larga ni corta. Tiene ataque y magia 190, no sé, yo esto quizás lo veo para Elena, pero ni así, sí, la no verdad. Es normal, creo que es un espadón. Es un espadón, ok. ¿En serio? Pues entonces, la verdad... La verdad, el arma no me convence mucho. Las armas están XD, nos dice Stinger. Pues veremos.
Luego tenemos la maná Willow Plush, que pues no especifica que sea de dos manos. Es de una No, mano. es una mano. Uy, entonces como que ya se queda atrás del todo, ¿no? Magia 180, espíritu 150, PM 30% y reduce el PM Sumo el consumido. PM. Pues sinceramente, al ser un arma de una sola mano, pues pierde bastante. Por lo tanto, seguramente sea un poco, como dice Sticker, XD. Y luego lo Hubiese dicho último. como la otra. Sí. Y luego lo último, si no me equivoco, es una lanza, ¿no? Por lo que parece. Dice Wandering Knight's Lance. Supongo que será una lanza. Sí. Una En efecto. lanza de 191 de ataque. Lo cual está bastante decente, bastante promedio, ¿no? Creo que la lanza que más tiene es 220. Se queda un poco atrás, pero bueno, es gratis. Y pues nos bustea el daño de salto en 100%. Realmente, actualmente los jumpers están un poquito perdidos, ¿no? Están un poquito perdidos por el meta. Sobre todo por el tema de las amplificaciones. Y porque aparte, pues no nos dan. Bueno, nos han traído un jumper dedicado, pues desde hace ya bastante. Pero bueno, pues sí, no sé qué opinan ustedes, muchachos, pero yo estas armas las veo bastante despreciables. No sé qué opinan ustedes. Lo mismo. No, Exacto. F, la verdad. Exacto. De hecho, les lanzo un dato de curiosidad. Yo desde que pusieron el castillo. Bueno, desde que hubo ese bug del castillo que se podía sacar 100 de lápiz cada vez que completases los 10 pisos de eso, yo no he vuelto a jugar el castillo. Así que No. imagínense. ¿En Imagínense. serio? En serio, no lo he vuelto a jugar. Me dio una pereza y ya no he vuelto a mejorar nada. Para que vean, ¿no? Para que vean. Pero bueno, ahí está. También tengo que poner la opción de la arena de que te hagas lo de Pistón en un solo intento. Ya ves, ya ves. Dice Stinger, el maná Willow podría servir para mi jardín. Exacto, sí, de hecho parece así como una ramita, por lo tanto sí, seguramente le servirá a Stinger para su jardín, incluso para el mío, ¿no? Pero sí, para mucho más no creo que sirva, a no ser que pues lleven una unidad que gaste mucho PM, que simplemente sea soporte y se la quieran poner, pero ya, o sea, ya. Creo 03, el sobrado, no necesita mejorar nada. Exacto, yo voy sobrado. No necesito mejorar nada. Pero sí, pues esto van al castillo, consiguen las moneditas, con las moneditas pues lo intercambian y pues cogen la arma que quieran. De hecho, no sé si estas armas sustituyen a las anteriores o estas las van a poner encima de las anteriores. Eso es lo que no sé. No sé si alguno de ustedes sabe. Ni idea, no le han puesto a nada. Si tengo entendido, creo que la van a sustituir. La van a sustituir. Ok, por lo tanto, Creo. si querían alguna de las otras armas que están actualmente, pues tienen hasta el jueves para poder intercambiarlas si es que esta tienda se sobrepone a la que tenemos actualmente. Por lo tanto, pues. Bueno, de hecho, creo que las otras armas que están ahora son mejores que estas. Por lo tanto, si quieren intercambiar alguna, pues la intercambian. Pues si no, pues esperan, ¿no? Ya que pues seguramente dentro de unos meses saquen otras. Así que sí, dicho esto, pues sinceramente bastante XD, como nos dijo Steve. Vale, seguimos. En este caso, bueno, sí, de una vamos con el Unit Revamp. El Unit Revamp de Sui Yu. Que es Global Original y aparte trae una Global Upgrade. De hecho, yo tengo a Sui Yu porque me salió. De hecho, creo que me salió después. O sea, creo que después metieron como un banner en el que estaban las unidades de colaboración. Y creo que me salió ahí. Así que pues sí, la tengo ahí X1, por lo tanto, oye. Y bueno, luego tenemos aquí un resumen, un summary, dice que le añaden busteo contra demonios, o sea, que se supone que va a hacer daño contra demonios en su límite, en su forma base, según lo entiendo. O simplemente le añaden mata demonios. Ahí la duda, ¿no? Sí, hay la duda. Ahí la duda, porque dice que le añade daño físico y mágico contra demonios en su límite, en su forma normal. Por lo tanto, no sé si tendrá por ahí daño, o sea, daño contra demonios extra, un modificador extra. Veremos, ¿no? Aparte también dice que. Changes damage type of
Of Abrasive Limit Burst to Moral Base. Ah, ok. O sea que el límite en su forma Brave va a pasar a hacer daño con moral. De moral. De hecho, no sé si, Genial. no sé si su límite en su forma Brave estaba bloqueado algún elemento o no. No sé si estaba Creo lo que agua. agua, ¿cierto? De hecho, me suena que estaba. Ah, le quitarán el daño Sí. de agua y lo harán imbuible el límite en forma normal, nos dice el señor Link. Oh, ok. Ambas formas están bloqueadas a agua. Ok. Ok, pues sí, veremos si le quitan ahí el imbue o no. También dice que cambia el daño, o sea que algunas habilidades también que ella tiene van a hacer daño de moral. Y supongo que aparte darán moral. Así que por ahí veremos. De hecho, no sé si el siguiente Clash of Wills es débil a agua. Porque sacaron el otro día el No, informe. No. no, Ok, no, no es debe el agua. ok. Oscuridad, hielo y rayo, creo. Ah, ok. Exacto. Pues entonces seguramente si la quieren hacer útil le tendrán que sacar el elemento de su límite y hacerla imbuible. Pero bueno, veremos lo que hace. Luego también dice que le va a dar alto daño contra demonios, dragones, bestias, reapers, fairies y avians. Por lo tanto, le darán seguramente. De hecho, si se pasan, o sea, si le dan una buena mejora, le darán 200 contra todos esos. Seguramente no. Seguramente será 150. Pero 200 sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, veremos por ahí. Pues Ahora. ojalá. Ojalá sí, ojalá. De hecho, ahora nos pone por aquí que ahora ella va a poder imbuir agua a los ataques físicos y bustearse. Ah, vale. Esto creo que es como lo que tiene Nicole, ¿no? Que seguramente será una amplificación de 100%. Yo por lo menos es lo que entiendo. Yo creo que esto será una habilidad que se desbloquea a X2, como dice aquí. Y será como la de Nicole, el marino este. El cual, pues, le puede dar. Bueno, en este caso será para ella. Para amplificarse 100% a agua. Lo cual, pues, le servirá si el enemigo seguramente sea débil a agua, ¿no? Simplemente por ahí. Es idéntico a la de Nicole, es un aliado. Ok. Perfecto, entonces. Vale, y luego dice que también le van a dar. Higher Boost to. HP, MP, magia, front. Ah, vale, o sea que le van a dar, supongo, más parámetros, digo yo. Exacto. Sí, a algunas habilidades. Algunas habilidades. Y ahora dice que va a poder reducir la resistencia a varas a todos los enemigos. No sabemos si será con el límite, no sabemos si será con alguna habilidad, no sabemos el porcentaje que será, porque Ayaka nos vino con. 35% o 30 de Imperil a varas. Creo que 35. Sí, más. Creo que 30, si no me equivoco. Estoy 30. seguro. 30. Bueno, pues entonces. Por lo menos esperemos que lo iguale o lo supere. Pues porque si no, se nos quedará bastante cortito. Pero bueno, también su Super TM recibe también un update. De primeras tenía magia 183, espíritu 140. Era de dos manos. Y aparte tenía también magia y espíritu Trudual Hand de 50, lo cual estaba bien. De hecho, esta arma se usó mucho en Aeris en sus tiempos. Y ahora pasa a tener magia 200, espíritu 180. Y aparte, para ella le da magia y espíritu de en 1000 en flat. Y aparte le aumenta otro 50% el Trudual Hand. Yo esta mejora, sinceramente, para ella la veo bastante buena. Pero. Pues dependemos si las mejoras lo valen o no, para pues que este Super TM lo valga o no, porque fuera de eso, bueno, no, de hecho fuera de eso es una vara que da magia de espíritu de 100% de True Dual Juan, lo cual lo veo bastante decente, no sé cómo la ven ustedes, señores. Yo también lo veo bastante decente. Bastante bien, la verdad, me gusta. Exacto. Sí, más probable. Ok. Y bueno, decir que supongo que Suyu será una unidad limitada para estas 2 semanas. Ya que es una unidad de, pues, no, de nuevo año chino, por lo tanto, pues será limitada. Así que sí. Vale, nos dicen por aquí que. Vale, el Imperial de Ayaka es de 35. True Dual Bueno. Juan. Sí, se me escapó por ahí. Se me escapó por ahí la letra, sí. True Dual Juan, exacto. Ahora ya no es True Dual Han, sino True Dual Juan.
Ok, Ya pues. tenemos meme, entonces. Ya ven. Es que aquí uno hablando pues se confunde, ¿no? Aparte hablando aquí en directo y aparte hablando algo rápido, ¿no? Por tanto, pues sí. Nos confundimos. Vale, luego también a X2 va a recibir la habilidad típica de que se rellena su límite nada más empezar el turno. Y también nos mejoran la habilidad de Merciless Waterfall, la cual ahora va a hacer daño basado en la moral de agua mágico dos veces al enemigo y se va a boostear la resistencia a agua del caster. Veremos el daño que es esto y pues sí, a ver qué nos dice el señor Lee. Merciless Water es la chain de CWA. Ok, entonces Causeway. Chaos Wave, exacto. Pues sí, seguramente con esto quizás pueda hacer, por ejemplo, un daño menor como hace Ayaka con su Voltaic Strike de hielo. Y luego, pues con su límite, por ejemplo, hacer de finish. No sé. Por ahí lo dejo, ¿no? Pero pues esto lo veremos el jueves. Lo veremos el jueves con la información y con la data que nos saque. Así que sí, de momento no podemos especular mucho. Pero bueno, veremos si es una decepción o no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Va a ser decepción o no? El No año te está sabría decir. empezando, así que no tengo. Las Perdón, seguí. expectativas están leveladas. Ok, señor XM. No queda otra que esperar. Yo, sinceramente, no tengo ninguna. Si en el stream me llega a salir, ojalá, porque siempre la quise. Yo me imagino que va a estar bien, porque si van a mejorar para Clash of Wheels, sobre todo para este Clash of Wheels que viene, alguna buena mejora le van a dejar. Veremos. Lo único, pues eso, como el jefe del Clash of Wiz que nos viene no va a ser débil a agua, pues no sé. Veremos por lo menos que en su límite ya no esté bloqueado a agua, porque si no, como el jefe de Clash of Wiz no sea débil a agua y su Yu haga daño de agua, pues seguramente cagaron, ¿no? Bueno, Seguro. vale, nos dice por aquí el señor Horror. Bueno, sea como sea, les debía las mejoras. El año pasado le veían dando moral a los límites. Como Ibarra y Suyu la ignoraron. Exacto, sí, le debían las mejoras, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, esperemos que por lo menos valgan la pena, ya que pues hemos esperado bastante para ella. A ver qué tal queda Chun-Li. Ay, Dios mío. Vale, pues seguimos. En este caso nos traen el típico bundle, la Hill of Fortune. Este suele costar bastante barato, creo que alrededor de, aquí en España, unos 5 euros, si no me equivoco. Trae Siete. bastante. Sí, señor Dewan. 7 euros. ¿7? Uy, entonces sí subió, porque esto yo recuerdo que valía como 4. Pero sí, seguramente haya subido. Pero bueno, sí que es un buen bundle. Lo malo, y como digo siempre, que tienen que esperar 29 días para todas las recompensas. Pero bueno, dentro de lo que cabe, es por decirlo así, económico, ya que pues nos trae 2.500 de lápiz y pues muchas más cosas interesantes. Pero pues tienen que esperar 29 días, lo cual pues jode un poco. Pero bueno, por ahí lo tienen aquí, como ha dicho el señor Dewan, por 7 euros. Y pues en sus países no sé cómo estará, pero pues por aquí así está. Así que nada, de una la pasamos porque pues no nos interesa mucho. De hecho, tenemos otro bundle de celebración de 2023, el cual este trae más cosas. Este será más caro, claramente, aparte el cofrecito se ve como tocho. Y bueno, nos trae... Nos trae un ticket seleccionador de una unidad, si no me equivoco, sí. Una unidad que no sé hasta cuándo estará este ticket. O sea, no sé hasta qué punto de unidad será este ticket. Veremos si renta o no. Y aparte nos da también un ticket de seleccionador de fragmentos, que pues supongo que por lo menos se podrán seleccionar 50 de la unidad que sea, ¿no? De por ahí veo eso. Luego, aparte, pues los típicos Cactuars y pues más cosas. Bueno, de hecho, también nos da 5 Emperor Gigantuar para subir a nivel 130, lo cual también está interesante. Sinceramente, yo a este bundle quizás le apunte por lo menos por aquí por España, quizás hasta unos 55 euros. No sé usted de One que le apuesta por aquí. 50, 60. Ok, sí, yo creo que por ahí andará, ¿no? Veremos, porque pues los precios están por las nubes. Así que por ahí veremos. Luego también nos traen un step,
un step, seguramente es un step bait, como siempre estos steps son muy muy pero que muy baits. En este caso un step de 12, 17, 22, 28 mil de lápiz, el cual pues nos garantiza varios neovisiones. Y pues sí, este es el típico que pues en el último es un pool curado, en el que pues le pueden salir los premium, las unidades premium hasta Cloud Strife. Que pues bueno, esto como digo siempre es jugársela un poco, jugársela bastante. Bueno, de hecho mira, aquí están las tiendas. Aquí está la tienda por la que podemos intercambiar la unidad. De hecho por aquí está Sukiko, también Cecil, de hecho también está Taibas y Ise, que salieron hace relativamente poco. Por lo tanto, pues sí. Ah, mira, aquí lo pone. Hasta el 1 de diciembre. Las unidades que salieron hasta el 1 de diciembre. Así que pues si le falta alguna unidad por ahí y tienen el dinero, pues háganlo. Aunque yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. A mí me falta Sukiko. ¿Quién sabe lo que pasará y lo que haga? Yo no les digo nada. Yo no les digo nada. Y pues sí, luego aquí tenemos la tienda de intercambio. Esta también. Que pues parece ser que también llega hasta el 1 de diciembre. Sí. Hasta el 1 de diciembre. Y también está Taipas y Ise, que será la última unidad, que si no me equivoco, pues sí, salió el 1 de diciembre. Así que sí, por ahí fue. Así que nada, ahí está el bundle, seguramente será bastante caro. Por lo tanto, nos fastidiaremos. O no, quién sabe. Vale. Yo luego va a costar 50. Sí, sí, o sea, por ahí, será alrededor 50-60. Ahí andará el baremo. Si es más, pues ya como que no. Si es más, ya no. Vale, seguimos. En este caso seguimos con los pools, el típico pool de Darvisos, ¿no? Los 14 tickets que nos dan, uno por día. En este caso nos incluyen, pues, bueno, también tenemos el típico bundle que pues yo nunca he comprado ni voy a comprar, que nos da 10 tickets extra de estos de Darvisos. No recomiendo que lo compren, sinceramente, así que ahí lo dejo. Vale, y... Por experiencia propia no vale la pena, te lo puedo asegurar. Exacto, sí, porque se la juegan bastante. Aparte, las unidades que nos ponen aquí, pues no valen. O sea, ¿ustedes piensan que alguna de estas unidades vale o no? Díganme. Para nada. No. O sea, ¿quién se va a alegrar si le sale una Dark Finance Sol? Uy, si me sale esa unidad, prefiero que me salga un 5 estrellas a que me salga esa unidad. Así que, fíjense. En mi experiencia, en eso van el... Todos son 5 estrellas. Exacto, todos. Casi todos se pueden catalogar como 5 estrellas. Porque sí, Luna Freya en su tiempo sirvió. Pero actualmente no. Actualmente Luna Freya no sirve para nada. Nos dicen aquí Cole por su TM. Bueno, ahora mismo no sé cuál es el TM de Cole. Pero si no me equivoco, Cole es la unidad más reciente de todas estas. De hecho, yo tengo como 6 y no los quería. Así que, pues, tampoco lo quiero aquí. Eso seguramente será mejor que le salga un Veritas of the Dark. Que también pues jode bastante esa unidad, ¿no? El Veritas of the Dark. Esa unidad cuando salía, cómo jode. Yo espero que me salga Cal. Yo espero. Ah, claro, tú no tienes a Cal, ¿no? ¿Te igual? Exacto. Bueno, por lo menos si no tienen alguna de las unidades, por lo menos que le salga esa unidad, ¿no? Por lo menos. Ah, no, 100% de matamáquinas. Ok. Bueno, entonces no está mal. Hay otra unidad que lo hace también. Que es un Super Trumaster de una unidad de Final Fantasy XV. Ah, sí, también el de Irving de Final Fantasy VIII y el de Cindy de Final Fantasy XV. Cierto es. Bueno, pues otro está por ahí, ¿no? Por si quieren armar 300 de matamáquinas a alguien que no tiene matamáquinas en 3 materias, pues ahí lo pueden hacer. Y ya. Pero sí, de aquí solo podemos rescatar que si no tienen alguna de las unidades, pues que les salga esa unidad. Aunque seguramente, pues como todas estas unidades ahora mismo no sirven mucho, seguramente les salgan así, o sea, les salgan muchas, porque siempre nos sale lo que no queremos. Sobre todo en los tickets estos de 10 de Neovisión, siempre sale, o sale el Sol, o sale el Cloud, o sale el Sol pertinente. Pero bueno. Yo apuesto que me sale Dar Fina de Sol Fuego, porque en cada banner de Dark Vision me dan uno, por lo menos. Uy, pues vaya. Bueno, Dark Finite Sol en su tiempo fue bueno, pero actualmente lo dicho, no vale para nada. Así que sí, de una pasamos. Lo dicho, este pool no merece la pena y mucho menos comprar el bundle. O sea, no se les ocurra comprar el bundle. Si alguien lo compra, que se suscriba.
porque no deberían de comprarlo. Así que seguimos. En este caso, un update de la tienda de Xcoins y un update bastante excitante. Veremos por qué. Lo primero, nos dicen que nos van a incluir fragmentos de Fram, que como ven por aquí va a volver, que luego veremos por qué. Golbez, bueno, más, esto siempre lo actualizan cada cierto tiempo. La cosa es que ahora vamos a poder comprar reliquias por 100 de coins de estos, pero ahora las podemos comprar de forma infinita. Infinita. No sé qué le parece a ustedes, muchachos, esto. ¿Se sienten excitados o no? Se acabó el palmeo de los Espel. De hecho, también yo les voy a desvelar por aquí. Desde que pusieron lo de las mazmorras estos de los Espers, le he hecho dos veces contadas los primeros días y no lo he vuelto a hacer. Así que no me juzguen. Yo luego de que subía baja muy a Astura level 60 más 20. Pues sí, fíjense. Sí, sí. Porque sí, eso a mí me da una pereza del carajo. De hecho, yo los días que no o sea, los días que no grabo ni hago nada, entro al juego, hago cuatro cosas y ya. O sea, ahí se queda, ¿no? Ahí se queda. Porque esto a mí, uy, me da una pereza, pero cosa mala. Aparte de hacerlo cada día, aún más. Si me dices que es un día a la semana, te lo puedo comprar, pero si no, no. Así que sí, de hecho, ahora lo más rentable será comprar seguramente estas reliquias por 100, que bueno, tampoco está tan caro. Pero bueno, yo seguramente me las gasté todas para hacer así Esper Ores. Y pues subir a los Espers que me quedan, ya que pues me quedan bastante por subir las habilidades, ¿no? Los Espers sí que los tengo todos a nivel 60, pero las habilidades no. Por lo tanto, pues conviene que compren esto si es que pues quieren maximizar a los Espers. F por ti, bro. Esas monedas sirven y ahora que sale y ahora que sale el Golbez. Exacto. Aparte, también se pueden comprar los pots de forma infinita. No sé si antes se podía. No sé si alguno de ustedes sabe. Y los tarros sí se podían. Ah, o sea, los tarros se mantienen. Ok. De todas formas, los tarros actualmente, pues, por lo menos a mí me sobran. O sea, para subir las unidades, yo siempre tengo tarros de sobra. Por lo tanto, sinceramente, eso. Yo ya acabé 8. Y estoy reuniendo una montaña esperando que salgan los expansores de Bahamut. Sí, Horror. El Horror ya sabemos que es un enfermo con esto. Seguramente la mayoría del Discord lo sabe. Horror fueron unidades de Final Fantasy, fueron Summoners. Exacto, sí. Horror sería Summoner. De hecho, también antes, bueno, ahora se fue, pero antes creo que el señor Double también, o sea, también estaba bastante metido en esto. Pero pues se nos fue, una pena, pero también luego creo que también estaba bastante metido. Así que sí, bastante interesante este update, ¿no? Así que seguimos. Vale, creo ver dónde está la otra tienda. Pero no sé dónde está. Aquí no. Uy, les estoy desvelando todo. Aquí está. Nos introduce la tienda de intercambio de las Star Quartz, de las estrellas de cuarzo. Que las estrellas de cuarzo, ustedes dirán, ¿para qué sirven las estrellas de cuarzo? Pues sí, seguramente si entraron en los últimos años, no han usado para nada las estrellas de cuarzo. De hecho, yo creo que las estrellas de cuarzo, para lo único así relevante que sirven, es, si no me equivoco, para comprar los chocobos gordos. Alguna que otra materia de equipar, creo, equipar instrumento y alguna que otra cosa así. No sé si me equivoco. Creo que sí, ¿no? Exactamente para él. Y ahora, por lo que parece, nos traen tres tiendas diferentes para seleccionar unidades, ya sea de 3 estrellas, de 4 estrellas y de 5 estrellas limitadas. Lo que no sé es qué cantidad de unidades 3 estrellas van a meter aquí. No creo que metan todas, sinceramente. Sinceramente meterán, yo creo, las unidades despertables a Neovisión. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo pienso lo mismo. Ok, pues sí, yo creo que, por ejemplo, porque aquí nos enseñan a Marant, que tiene despertar, a Guy, que tiene despertar, y nos dicen Amor. Claro, no sabemos qué es este Amor, pero pues seguramente vayan añadiendo las unidades 3 estrellas que van a ser despertables, por si alguno de ustedes no las tiene. Ya que creo que, por ejemplo, Guy, de hecho no sé si está en el actual pool porque lo retiraron, lo volvieron a meter, no lo sé. Porque sí que sí. Sí, era un continuo. Ah, ok. Pues sí, porque sé que hoy hay... me salió uno. Ah, mira.
Pues sí, porque sé que hay unidades que como que las quitaron del pool y no podían salir ciertas unidades 3 estrellas, como por ejemplo Roselia, creo que no podía salir en las invocaciones normales, sino en los tickets ex de los antiguos. Que pues Roselia tenía ahí el equipar bastón, que por la época de Ryzer, pues había gente que no lo tenía. Pero bueno, supongo que meterán solo las unidades 3 estrellas despertables. Pero veremos, veremos, porque dice un and more. Así que por si acaso, guarden sus estrellas de cuarzo. Eso sí, si tienen aún pendiente de comprar algo en los chocobos gordos, como las materias de equipar instrumento y alguna que otra cosa más interesante que creo recordar que hay. Por lo tanto, pues por ahí revisen y si no, pues las guarden. Porque yo creo que, o sea, ya os digo, desde que empecé el juego y me pasé la historia y compré los chocobos gordos, yo no he vuelto a utilizar esto. Aparte, creo que también están los mapitas, los mapitas estos que pueden comprar a veces en los Kingmog, que también hay un mapita especializado en conseguir estrellas de cuarzo. Por tanto, depende de lo que valga cada unidad, pues habrá que gastar esos mapas, que yo por lo menos yo creo que tengo como 70 mapas de esos. No sé ustedes cuántos mapas de esos tienen. Y mapas como 50 tengo. Pues imagínate, imagínate. Yo siempre compraba lo de Pues ya ves, ya ves. Ya ves, ya ves. Sí, mira, por aquí nos dice Xeno Horror. También el Safety Beat, exacto. El accesorio que da contra muerte. Los equipar, exacto. Y algún mata. Ok. Señor Leo nos dice que tiene 100. Uy, 100 mapas de esos. Pues sí, luego también Ah, la tenemos. mierda. Luego también tenemos la tienda para los 4 estrellas. Lo mismo, nos enseñan a Rubicante, que es Neovision Awaken. Zell, que es Neovision Awaken. Y más. Veremos ese más, lo dicho. Pero lo más seguro es que sean unidades despertables. Y luego lo más interesante, quizás, es que también nos meten 5 estrellas limitados. Como por ejemplo, Fran. Si ustedes no estuvieron en el evento en el que dieron a Fran, ya sea en el anterior o en el de hace bastante, bastante tiempo, pues aquí la van a poder tener de vuelta. Ya que, por ejemplo, si les ha salido Valtier y no tenían a Fran, pues iban a joder bastante, porque Valtier y Fran se conjuntan de perfecto. Así que esto va a venir, pero que muy bien a la gente que les faltan estas unidades. No sé ustedes qué piensan, muchachos, de esta opción que va a poner Gumi. ¿Les gusta o no? Vale, papá. Usted, ¿a usted, señor Dewan, le falta alguna de estas unidades o no? No, yo ahora he tenido todas. Ah, bueno. Ok. Pues sí, pero imagínense que ustedes han entrado a jugar, por ejemplo, hace, no sé, 6 meses. No tienen a Fran. Pues le van a poder tener, lo cual es un buen incentivo. De hecho, bueno, si no me equivoco, esto en la versión japonesa no está, ¿cierto? ¿O sí? De No te JP no sabría. conozco mucho, así que no sabría decirte. Ah, bueno, pues bueno, no sé si por aquí por el chat nos puedan confirmar, pero si no me equivoco, esto en la versión japonesa no está. Confírmenme por el chat, pero si no, no. Fran tiene un TM que da killer a dos razas. Eso está God. Aunque la tengan, sería una a cazar para el que no tenga todo. Sí, exacto. De hecho, también tiene un TM con dos killers por ahí, lo cual puede servir bastante. Así que sí. Si las unidades 4 estrellas la tienen, las de 3 también, pues vaya a ser por la de 5. Sí, señor Si no XR. me equivoco, el TM de Fram daba mata dragón y mata Petro, si no me equivoco, o mata acuático era. Sí, a mí me suena, no sé por qué mata bestias, de hecho, pero bueno, no sé, sinceramente. Bestia y ave. Ah, bestia y Ah, ave. cierto. Ok, pues sí. Ah, Fram, la unidad limitada, sí. De hecho, viene bastante bien, sobre todo el mata aves, de hecho, sí, porque Sí. mata aves no es que haya mucho. Por lo tanto, pues No. interesante, ¿no? A mí esto me ha parecido una, pero que muy buena idea, la verdad. A ver si nos confirman por aquí. Ah, mira, señor Lim nos dice, en JP creo que hay una tienda de Star Wars, pero de objetos. Y unidades limitadas pasadas, no unidades de 3 y 4 estrellas. Ok, por lo Ah, pa tanto, bien. parece que es una idea innovadora de Global. Raro es, pero pues lo tenemos. Pero pues lo tenemos. Que yo sepa, ese intercambio sí estuvo en Japón, igual por cuarzos. De hecho, la gente cazó mucho el Super TM de Kimari. Ok. Ah, vale, o sea, parece que como en JP nos dice el señor Horror que estuvo lo de 5 estrellas. Pero los de 3 y 4 dice que ya no sabe. Por lo tanto, igual los de 3 y 4 sí que son cosas de Global. Porque si no me equivoco, también se skipearon alguna unidad de 3 y 4 estrellas despertable, ¿cierto? Como es este.
Sile, ¿no? No sé, no. Chile. Creo que era, ¿no? Sí, pero es un así que tiene un cañón de. Sí, Sile. Sile, creo que es Sile, Sile. Sile, sí, ahí nos dice. Sí. Sí, así que no sé. Sinceramente no sé. Pero bueno, pues nos llega Global y pues con eso estamos contentos. Así que seguimos, lo dicho. Muy, pero que muy interesante esto. Vale, seguimos. A ver qué tenemos por aquí. Vale. También tenemos, bueno, esta creo que es la tirada que tenemos actualmente. Simplemente nos dicen que se va a extender hasta el 12 de junio, como nos toca. Y pues sí, en esta no es que suelen salir muchas cosas. Pero bueno, en el streaming anterior yo la tiré y me salieron dos New Visions. ¿Que no me servía ninguno? Sí, pero bueno, me salieron dos. Pero no me han vuelto a salir. Pero otros salen. Exacto, que les salga lo que buscan. Pero lo dicho, a mí no me ha vuelto a salir nada. Lo cual, pues, pero bueno. Ahí tienen, 10 invocaciones gratuitas. Pues que siempre vienen bien. 3% de rate en visión. Ahí se lo dejo. Seguimos. Vale, luego tenemos por aquí. Vale, tenemos otro. Bueno, tenemos el login diario. Un total de 15 días. En el cual el primer día nos dan un ticket seleccionador de unidades. Por el nuevo año. Si no me equivoco, este ticket incluye. Aquí están. Estas unidades. Aquí les quiero preguntar a ustedes, muchachos, ¿qué unidades, por lo menos ustedes, van a elegir? ¿Qué unidad van a elegir ustedes? Señor XM. Me tienta mucho Raizwell, pero da Taibas, me voy por Taibas, pero no lo veo. Ok, ¿y usted, señor Dewa? Pues todas las tengo, menos Caballero de Granchelet. Ok, pues mira, por lo menos ahí va a poder coger Knights of Granchelet. De hecho, las unidades no son muy destacables, digamos. De hecho, la que más así por lo menos yo voy a destacar es la de Knights of Granchelet. Porque las demás, fíjate, nos meten hasta Firion. ¿Quién va a coger a Firion? Pues sí, alguien seguramente lo coja. Pero bueno. Haciendo un inciso, Cloud. Sí. Caballero Bisoño, Fleshing Warrior, el super TM de, bueno, para los tanques. Sí. Cierto, cierto, cierto. Este super TM, de hecho, yo lo usaba en el caso de Wills un par de ellos. Sí, es muy bueno. Da 100% vitalidad. También da matas si es que tiene rol de tanque. Sí, bastante destacable. Sí. Y para el que le falte accesorio que tenga un buen ataque, también está Tifa Avalancha. También. Ok. Pues sí, interesante, interesante. Sobre todo por, bueno, por, claro, por... En utilidad, están pago y clipeado, pero sus STM son válidos. Exacto. No está Chizuru, F por mí. Sí, Link, ya sabemos que no tienes a Chizuru. Ya nos lo dijo muchas veces. Pero sí, ya era demasiado. Se compra el bundle. Oh, yo solo tuve una Chizuru nomás. Uy, fíjate. Y para cómo no la busqué, me vino una reducida. Pues sí, comunidad Knights of Granchelet. Como Super TM, por ejemplo, como ha dicho el señor Tewan, el caballero Bisoño, bueno, el Warrior of Light, ¿no? Caballero de la Luz. Porque el Super TM, sobre todo para aguante, para, por ejemplo, este caso Wills, que había que aguantar bastante, pues les viene como perfecto. Y también, como ha dicho también el señor Dewan, si no tienen accesorios de ataque, pues por ahí pueden sacar a Tifa. Que pues Stinger estaría contento si lo hace. Por lo tanto, ahí se lo dejamos. Las demás, sinceramente, no vería por dónde cogerlas. Seguramente alguien coja a Onion Knight. Esperemos que no, por favor. No cojan a Onion Knight. Luego también, bueno, no sé si hay alguna interesante. Rinoa y Angelo. Bueno, Rinoa, por el campo de oscuridad, quizás pueda servir. Pero pues yo creo que sería de las últimas opciones. Pero ya lo que ustedes busquen y lo que, pues, básicamente lo que mejor les venga. Y si no tienen alguna unidad y la quieren tener simplemente por coleccionismo, pues póngala por ahí. Bueno, también nos dice el señor Jorge, Zidane por sus coronas. Bueno, también. Pero claro, Zidane ya es una unidad bastante vieja, por lo menos supongo que bastantes de ustedes la tendrán a X3. Por lo tanto, bueno, por ahí está. Y pues sí, no lo... con el Super TM Zidane, por lo menos, que está a God ahora. También. Y pues, como he visto por ahí que antes nos han puesto, nos dan un total de 3.000 de lápiz en este login de 15 días. Un ticket de 5 estrellas de estos del banner. Y pues sí, 3.000 de lápiz, lo cual viene bastante bien.
A ver qué nos dice el señor Horror. Zidane, lo bueno es que el Super TM ya hay muchas alternativas. Tardaron mucho en meterlo. Sí, exacto. Eso es lo malo, eso es lo malo de. Eso es lo malo de Zidane, ¿no? Como puse en el último directo. Han pasado 84 años. Exacto, sí. Viene un poquito tarde, pues, pero bueno, habrá que darle una oportunidad alguna vez, ¿no? Vale, a ver, porque me he ido saltando por aquí las noticias. Vale, aquí. Vale, nos meten el update de la tienda de los Trust Coins, el cual nos van a meter 10 prismas mogul del límite, el cual va a costar 10.000. Estos son los contenedores, estos mogul. De hecho, estos sirven bastante, sobre todo para sacar TMs de unidades limitadas. Por ejemplo, yo saqué el TM de, ¿cómo es este? El azul, sí, creo que era de Chrono Cross. Así que sí, lo malo es que cuesta 10. No, el azul es de mana. Ah, eso, de Legend of Mana. Cierto, cierto. Sí, me confundo con eso. Pero sí, pues, porque en ese tipo de eventos nos suelen dar los mugurís de TM. Por lo tanto, esos mugurís de TM lo pueden meter en este Prisma Mogul y así poder tener el TM sin tener la unidad. Lo cual es una gran ventaja. Por lo tanto, lo destacable es eso, que meten 10. O sea, puedes comprar 10. Actualmente creo que podías comprar como 2 o 3, si no me equivoco. Dos, pues fíjense. Vale, luego tenemos los tickets seleccionadores. Sinceramente no merecen la pena. O sea, yo tengo como 300 de tickets seleccionadores y no los gasto. Luego, un robo a mano armada. Es un ticket de 5 de Novisión. Vale 15.000. O sea, ¿a ustedes esto le parece un robo o no? Porque a mí sí. Bueno, luego pasaremos a ver lo siguiente. Pero, ¿a ustedes esto le parece un robo o no? Vale, no contestan. Vale, por lo tanto, sí. No es robo. No te están obligando. 15.000. 15.000 por un ticket que no le va a salir nada. Vale. Me que un Novision, bueno. Bueno. Vale, luego tenemos aquí Super Trust Mogul. También, esto también un poco rarillo. O sea, nos vende un ticket de Super Trust Mogul por 1.000 de estas monedas. No lo veo muy worth it, pero bueno, ahí está. Aquí pues ya viene lo máximo, ¿no? Un Omni Prisma por 25.000. Aparte son infinitos. ahora mismo los Omni Prismas abundan bastante. Yo tengo como 20 y pico. No sé ustedes cuántos tienen, pero por lo menos yo tengo muchos. Por tanto, 25. Fíjate, 25. Yo tengo 22. Y nos lo venden por... Este es un robo. Y nos lo meten por 25.000. ¿Cómo es eso? Esto no lo va a comprar nadie. O sea, ni los wallets que tendrán un millón de monedas de estas lo van a comprar. Mira, Stinger tiene 50. Pero sí, bueno, Stinger ahorra mucho. Por lo tanto, no le haga mucho caso. Yo tengo 63. Uy, su puta madre, 63. Horror, ya me siento pobre. Horror 50. Leo 17. Ya gasto como 20. Pues imagínate. Y bueno, venimos al robo del CIO. 5 estrellas de cuarzo por 25.000 con un límite de 200. Quiero opiniones, muchachos, tanto por el chat como ustedes, señor Dewan, señor XM. ¿Qué opinan de esto? Robo más normal, como decimos, el robo del siglo, papá. Es el plan perfecto, sin fisuras. O sea, o ahora las estrellas de cuarzo van a pasar a ser ultra limitadas, que lo dudo, por la existencia de los mapas estos que os he nombrado antes, o porque ya tienen como 1.000. Por lo tanto, esto, o se colaron, o es simplemente un troleo. Porque a ver quién es el listo que pudiendo comprar Prismas Mogul va a comprar estrellas de cuarzo 5 estrellas de cuarzo por 25.000 de eso. O sea, pueden comprar casi 3 Prismas Mogul por 5 estrellas de cuarzo. O sea, esto no lo hagan, por favor. No lo compre. Como pase en alguna captura y vea que el límite ha bajado a 199, uy. Alguien lo hará. Espero que no lo hagan. Pero pues sí. También salen en el pool de evento de banda. Mira, pues también. O sea, nos han dicho por aquí que salen también en las cajas de la banda. También salen. Por tanto, o sea, esto no. Esto no lo hagan, por favor. Luego también... Es un error, no creo que cueste tanto. Ni idea, la verdad. O igual no son por 5. De hecho, aunque sea un por 500, lo sigue sin valer. O
sea, las estrellas de cuarzo abundan. Y con los mapas más aún más. Por lo tanto, no, no lo hagan, por favor. Vale, seguimos, seguimos. Luego tenemos las torres de Gilonios. Sinceramente, irrelevantes actualmente, ya que los giles abundan, pero muchísimo. Los cactuars de subir nivel también. Y las insignias de estas de colaboración, sinceramente, con todas las colaboraciones que han venido, deberían tenerla. Así que sí. Ah, bueno, y no lo he dicho, pero esta tienda se consigue, si no me equivoco, vendiendo las unidades que tienen el TM sacado, ¿cierto? Exacto. Perfecto. Y depende si son 3, 4, 5 estrellas, pues les dará más o menos de currency de estas unidades. Digo, de estas monedas. Pero sí, de aquí, sinceramente, para mí lo único que lo vale son los Prismas Mogul, porque lo demás es muy caro. De hecho, antes, si no me equivoco, aquí había tickets 4 estrellas también, ¿no? Exacto. Uh-huh. Ahora parece que los han quitado. Los quitaron. Ya no quieren que... O sea, ya no nos quieren dar tickets. Ya no nos quieren dar tickets. A ver qué nos dice por aquí, señor Leo. 3 estrellas, 100. 4, 200. Y las de 5 estrellas, 500. Sí. De hecho, veo un precio bastante correcto por ahí. Sí, sí, sí. Lo veo bien, lo veo bien. Bueno, de hecho, no sé si lo ponía. No, creo que no. Sí, lo ponía. Stinger nos pone voz de niño rata. 2 puntos. Señor Cloud, ¿dónde puedo ver mis gilonios? No los encuentro. Sí, hay mucha gente que ha tenido problema con encontrar los gilonios. Sinceramente, yo aún no sé dónde están. Bueno, sí, creo que sí sé dónde están, pero como tengo muchos giles, pues no los fusiono. Por lo tanto, a saber. Pero sí, creo que están donde objetos. Sí, ahí se venden, sí. Creo que están en los objetos. En los objetos, sí. En los objetos. De todas formas, hace que no entro ya ahí años en esa sección, pero bueno. Pero bueno, sí, sí, sí. Mira, sí, de hecho por ahí el señor Leo Aceros, que está por ahí por el chat, tiene un vídeo en el que explicó la nueva interfaz. Yo también lo tengo, pero creo que eso no lo expliqué. Pero yo bueno. Yo también hice lo mismo. Exacto, por ahí el señor XM también tiene vídeos. Pues oye, si necesitan la ayuda, ahí la tienen. Vale, pues lo dicho. Compré los Prismogul, que sirven mucho. Ya está. Ahí. No compré las estrellas de cuarzo. Por favor. No lo hagan. No manden capturas por el Discord comprando las estrellas de cuarzo. Ni siquiera los guales lo harán. Bueno, sí, seguramente el, ¿cómo es este? El robot Dal lo hará. Pero solo él. Y ya. Y ni siquiera creo que él lo haga. Pero bueno, seguimos. Vale. Vale, luego nos incluyen otras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas nuevas para seleccionarla con el Permavision Card Select, que se obtiene al despertar las unidades Premium a X1, como nos pone por aquí abajo. Sinceramente, no he revisado las cartas. Lo siento. Pero bueno, sí, señor XM, díganos. Sí, la primera es de Valtier, la segunda es de Ashe, la tercera es de Bam, la cuarta es la de Olivia Playera, la quinta es de Lulu, la sexta es de Kimari, la séptima es de Tsuchiko, la octava de Yuna y la última de Garnet Okuya. Uy, fino señor Akiseme, la verdad, nos salvó. Hizo la tarea, exacto, fíjense. Yo hago el directo y no hago la tarea y el señor XM, que viene aquí de invitado, la hace. Para que vean, ¿no? Para que vean lo buena persona que es. Pues sí, o sea, de estas cartas que nos ha dicho el señor XM, sinceramente, la única sí que veo rentable es la de Tsuchiko, ¿no? Y la de Olivia, o sea, y la de Olive, ¿no? Las otras, sinceramente, un poco meh. La verdad que sí, las más rentables son de Olivia que... Sí, seguí vos de One. La de Yuripa, no la veo mal, porque si es de Kira no muerto, creo que a demonios, y a humanos, si no me equivoco. Sí, de hecho yo creo que la usé en el Vision World para carta free to play, para ponerla sí. Para ponérsela en, como es, en Amaral. Y sí, por esa también les puede servir. Pero pues sí, por lo demás, la de Tsuchiko, si no tienen a Tsuchiko como yo, de momento. O pues sí, básicamente esa. Y la de Olive creo que también da por ahí algún que otro mata. Y 300 de flat, ahí como nos dice el señor Jordi. Si no tienen por ahí otra carta que crees de magia flat, la pueden coger por ahí. Pero bueno, la última... Sí, los mata... sí.
Siga, señor Kisen. Sí, los matas que da Olivia da matapájaros, matacuáticos y matabestia y matamaki. Ok, pues está bien por esa parte. Pero sí, de hecho yo creo que la última vez que nos vinieron cartas, por mejores que estas, ya que la última vez creo que nos incluía la de Sylvie, que es muy buena para Cross of Wish. La de Chizuru, que también está. La de Kaito, que también está. Esas son muy buenas opciones, sobre todo las de Sylvie. Si no tienen cartas de Sylvie, sáquenlas, porque pues luego me ponen por los comentarios de las guías de Clash of Wish que no tengo no sé cuántas Sylvie. Pues sí, ahora las pueden sacar, las cartas de Sylvie. Por lo tanto, ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Y pues también, muy importante, está bien la carta, por ejemplo, de Chizuru, que da flat a las unidades de Final Fantasy Brave Views. La de Kaito. O sea, actualmente hay muchas cartas aquí que sirven, la verdad. Aparte, muchos de ustedes supongo que habrán despertado a las unidades, a alguna unidad premium, por lo menos, a X1. Así que sí, en este caso nos añaden estas. No es la mejor tirada de cartas que nos han hecho, pero pues ahí está, ¿no? Nos añaden otras pocas. Así que, pues sí, seguimos. Vale, vamos a ver qué nos queda. Esto ya lo revisamos. Es que se me descuadraron. Esto no. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Uy, cerré una sin querer. Vale, pues pasamos al evento principal que nos llega esta semana. Dark Visions, hashtag 24. Ya, fíjate el tiempo que ha pasado. De hecho, no sé hace cuánto salió Dark Visions. Sinceramente, ni me acuerdo. 3 o 4 años, ¿no? Por lo menos. 4 años, creo. 4 años, fíjense. Y vamos por el 24 más, pues bueno, los Vision Wars. Si no me equivoco, y si no, pues me desmienten aquí los muchachos. Ya no van a salir más Vision Wars, por lo menos en referencia a la versión japonesa, ¿cierto? Sí, actualmente Final Fantasy VIII vino con Vision Wars. Ah, Final Fantasy VIII vino con Vision Wars. Ok. Sí, con Squad, ¿cierto? A Ronnie le gusta Squad, por lo tanto le vendrá bien. Y seguramente habrá más fans de Squad por ahí. Así que sí. También por la carta de Squad, seguro. También. Pero bueno, para eso queda mucho. Por lo tanto. Exacto. Centrémonos en el presente actual. Así que sí. Vale, pues evento de Dark Visions, el cual inicia el jueves 5, cuando acabe el mantenimiento, en el cual se nos desbloquean las 4 primeras áreas, las cuales pues son más fáciles que, pues ya saben el qué. Son muy fáciles, o sea, estas primeras áreas son muy fáciles. Y luego, las últimas áreas se nos desbloquean el sábado 7 de enero. Pues sí, básicamente las primeras 4 serán un paseíto, sinceramente. Hasta más fáciles que los Vision War, estos primeros stages de Dark Visions. Y pues luego estos dos últimos, que sí serán ya los más complicados. Sinceramente no tengo referencias de la versión japonesa de cómo están los caps de los subjefes. Sinceramente no lo sé. Pero bueno. Vale, y nos dice que va a estar abierto hasta el día 19. Y luego pues el reconteo, la eliminación de hackers hasta el 1 de febrero. Ok. De hecho, en el anterior Dark Visions hubo algo que no me gustó. Y es que no removieron a todos los hackers. No sé si ustedes lo sabían, pero pues no los removieron a todos. Ya que pasaron capturas de una vez dados los premios, seguía habiendo hackers. De hecho, un tipo del otro server, de server en inglés, quedó rango 101 y el tío que le ganó, o sea, el tío que estaba en el rango 100, era un tío que tenía nivel, o sea, tenía rango 103 y tenía el rain base 2 estrellas o base 1 estrella en el perfil. Una vez, ¿qué? Una vez repartidos los premios. No sé qué piensan ustedes de esto y de los hackers. O sea, como vuelva a pasar esto, y espero que no vuelva a pasar, pues yo sé, es que ya no va a haber afán. Porque sí, removieron a los hackers esos despuntados que, pues claro, capean eso, los 9.999 millones, que es imposible. Por lo tanto, ese score, claro, destaca muchísimo, pero que muchísimo. Pero pues a los que están por el medio, quizás pasan un poco desapercibidos, ¿no? Algo desapercibidos. Así que sí, espero que eso no vuelva a pasar, porque pues si no, ya no va a haber afán, porque si va a haber un hacker, que fíjate al tío ese quedó rango 101, y por ese hacker que estaba en el 100, no quedó top 100, lo cual pues, uy, un poco jodido.
De hecho, yo quedé como el 155, sinceramente. Tampoco ahí conseguí el top 100, me quedé lejos, sí. Pero bueno, ahí está, está. Pero bastante bien. Sí, Yo está. quedé mucho más atrás. Está bien, pero bueno, lo dicho, espero que no pase esto de nuevo con los hackers. Con razón a las justas entré en el top 500, exacto, Stinger. No sabemos qué ha pasado, pero bueno. Y bueno, ya ni hablar de los Vision Wars. En los Vision Wars no sé cómo harán para identificar, o sea, ni idea. Ni idea. Sí, pero el Vision Wall no es capeable. Ya, pero claro, imagínate capear sin esfuerzo, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, sí. A saber, a saber. Pero bueno, esto, pues la gente sinceramente no. Sinceramente, yo no encuentro el afán a hacer ese hackeo. Sinceramente, o sea, tampoco vas a ganar nada. Bueno, sí. Pues, fíjate, ese, bueno, sí, habrá quedado top 100, pero es nivel 103 con un rank, que seguramente será una cuenta que se habrá creado simplemente para hacer la gracia. Pero bueno, así es la gente y pues es lo que No hay. tiene mérito, sinceramente, Exacto, ni exacto. gloria para mí. Exacto, no tiene ningún mérito, pero bueno, por ahí lo hacen. Y bueno, en este caso, como es Dark Visions, en este caso no es capeable, seguramente el jefe final, y supongo que solo el jefe final. Tendrá, pues eso, tendrá el cap que va a ser infinito, por decirlo así, inalcanzable. Y bueno, nos meten de nuevo y por fin los 2000 de materia oscura para poder seguir comprando las armas de Dark Visions. Y nos meten las dos, ¿cómo es que se llamaba esto? Las galvanitas o ¿cómo era? Creo que se llamaban galvanitas o algo así. Galvanita. Sí, galvanitas. Ok, nos meten estas galvanitas que por suerte. Si ustedes quedan por lo menos en el top 1000, nos van a dar dos. Nos van a dar dos a todos. De hecho, da igual que. O sea, da igual que estén top 1 que top 1000. Se van a llevar dos. Lo cual está bastante bien. Yo pensaba que iba a estar. Dos. Sí, de hecho, o sea, yo pensaba que iba a estar un poquito más restringido a los altos puestos. Pero no, parece que no. De hecho, ni siquiera al top 1 le dan más. Por lo tanto. Pues un poco feo, de hecho, que al top 1 no le den por lo menos 3, ¿no? Pero bueno, por ahí le dan 2. Por tanto, pues, por ese aspecto. Le dan 50.000 lápices. También. Pero bueno, el top 1, les aseguro que aunque le den 50.000 lápices, él cada 50.000 lápices gasta 1.000.000, o sea, que no se engañe. No se engañe porque el top 1 gasta millones. Por lo tanto, estos 50.000 de lápices para el top 1 son calderilla. Seguramente será o el top 1, o sea, el top 1 ya está claro. O es el, ¿cómo es? El. O es el robot da. O el Ugubonic este. Ya está. No hay otra opción. Esos dos. Pero sí. Nada, intentaremos apuntarle al top 100. Veremos. Los jefes. Bueno, los últimos jefes creo que son casi todos débiles a hielo. El último jefe, que es el que más me acuerdo. Es un Reaper, que creo que es débil a hielo. Fuego y no sé qué más, por lo tanto, seguramente Hielo, rayo y oscuridad. hielo, rayo y oscuridad. Ok, seguramente, pues los teams buenos serán o con rayo o con hielo, con Ayaka, claramente, por la amplificación de 100%. Pero veremos, veremos, ¿no? Ya veremos este sábado, en este caso, qué party se puede llevar y qué no. Pero bueno, yo, como siempre, os estaré trayendo por ahí la mejor party que pueda y pues sí. Bueno, de hecho, ahora que me fijo también la materia oscura, hasta el top 2000 les van a seguir dando 2000 de materia oscura. Lo cual también está bastante bien, se alarga bastante en el top. Aquí no hay rango 7. El ranqueo va a ser fuerte. Exacto. Oye, está bastante bien que nos den ahí materia oscura. Aquí no hay recompensa para el puesto 7777, lo cual es un poco sad, pero bueno. Luego también, pues nada, el último premio son para quien quede en rango menos de 100.000, 100.001. Sinceramente dudo bastante que 100.000 personas jueguen a Dark Visions. Sinceramente yo lo dudo. Pero bueno, seguramente no es que habrá mucha gente. De hecho, la mitad de mi lista de amigos creo que ni juega a Dark Visions y juegan al juego, pero no juegan a Dark Visions. Lo cual tampoco entiendo, aunque solo sea hacerlo, pero bueno, cada uno hay su decisión. Pero sí, pues esto ya lo haremos el jueves, los primeros stages, los cuales van a ser más sencillitos, y pues luego los subjefes.
que veremos el cap. Si lo mantienen de la versión japonesa, seguramente serán muy fáciles. Si lo suben, se complicará. Y luego ya, pues, el jefe final, que pues será el que ya será la pelea por el score, ¿no? Pero bueno, por ahí iremos viendo. Si me equivoco, no me he dejado en ninguna de las noticias, creo. Pero bueno, creo que no me dejé en nada. A ver... Yo creo que no. Por aquí, por aquí, por aquí. Esta está ya, 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 ya. No, no me deja, no nos dejamos nada. Estuvimos finos. Estuvimos finos el día de hoy, no nos dejamos nada. Aunque estaban un poco desordenadas las noticias, pero bueno, tocaron en este orden. El orden de los factores altera el producto. Exacto, el orden de los factores no altera el producto. Uy, hoy me estoy confundiendo mucho al hablar. ¿Cómo se nota que venimos de las vacaciones, ¿no? De estar ya una semana sin hacer nada de contenido, ¿no? Por decirlo así. Jorro nos dice, yo llevaré a Yaka, Golbez, Olive, Eichu, Chubi, Wilk. Sí, seguramente algo de eso será. Espero pasar de rango 5000. Sí, hombre, sí. Falta la noticia de cumpleaños de Stinger para la otra semana, si no me equivoco. Sí, Stinger. A Stinger lo tendremos la semana que viene, ya que pues, su cumpleaños es el 11 de enero. Por tanto, vénganse también la semana que viene para por lo menos felicitar a Stinger, ¿no? Pero bueno, sí. Nada, muchachos. Yo los voy despidiendo por aquí. Luego me quedaré simplemente hablando 5 o 10 minutillos con el chat. Pero bueno, muy, muy agradecido con los invitados de hoy, señor XM, señor Dewan. Encantado de que hayan estado aquí acompañándome. En este caso, un directo más. Y el primer directo del año, aparte. Así que, por mi parte, pero que muy agradecidos. Así que nada, no sé si quieran dar una despedida. En este caso, primero el señor XM. Bueno, primero, muchas gracias de vuelta por invitarme al primer directo del año, lo cual me siento agradecido. Y también un gran saludo para el chat, que no he podido tener tiempo de saludarlos por estar haciendo el directo. Un saludo para Stinger, para Axion, para Rojón, para Leo Acerux, para Grug XD, Jorge Rojo y a todo el chat que no he podido saludar, que no me acuerdo el nombre de todos, pero siempre estoy ahí presente y viendo sus conversaciones. Y agradecido con esta gran comunidad por el gran apoyo que me han dado en estos largos 6 meses que llevo haciendo contenido. Perfecto. Pues nada, señor Dewan. Nada, claro, muchas gracias por haberme permitido estar aquí. Gracias a XM por haber estado aquí también. Y a todos en el chat, Tingle, Jorge, Horror, Roxaru y a Link. Pues nada, perfecto. Pues nada, ya... Bueno, como siempre, pues quedan invitados para el siguiente, como always, ya que pues los invitados pues son muy agradecidos. Aparte, fíjense cómo Akiseme nos ha salvado de ahí de una encrucijada, ¿no? Estábamos ahí con las cartas y nos salvó. Así que fíjense lo importante es que llegan a ser los invitados. Así que nada, muchachos, yo por aquí les voy a colgar. Y pues nada, nos veremos seguramente por el Discord. Así que nada, un gran saludo y pues que pasen un muy feliz año. Así que nada, les cuelgo por aquí. Chao. Ah, ya colgamos por aquí a los muchachos. Voy a ocultar un momentito lo del Discord para que no se filtre ninguna conversación. Como always. Por aquí. Ok, cortamos por ahí ya. Pues sí, vamos a charlar un poquito, nada, 5 o 10 minutillos. Así que díganme lo que quieran por el chat. Pregunten lo que quieran. Por aquí les respondo. Respondo, ¿cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus propósitos de año nuevo? Díganme. ¿O no tienen? Díganme. Díganme qué tienen por ahí. Exacto, Akiseme y Dewan son lo máximo. Un gran saludo, exacto. Los invitados siempre son lo máximo. Si ustedes quieren ser invitados, pues también pueden estar. Ya que pues, aquí puede estar quien sea, ¿no? Simplemente que tenga... Que tenga un micrófono decente, que se haya leído como dice el señor Kamikiro las noticias, claramente, leerse las noticias mínimamente, ¿no? O sea, tampoco hay que saber mucho, simplemente pues estar aquí compartiendo, simplemente hablar, pues sí, básicamente para que la comunidad vaya creciendo, ¿no? Así que sí. De hecho, bueno, no sé si lo he dicho, pero pásense por el canal del señor XM, que también hace contenido. Tanto pásense por ahí, ya que después pues, sube guías. Más free to play que las mías, sí.
Aquí se me sube guías más free to play que las mías, exacto. Así que si quieren, pues pásense por su canal, ya que pues también sube, pero que muy buen contenido. Mi propósito es ahorrar. Qué raro, pero eso ya lo hacías, Stinger. No, no puedes ponerte un propósito que ya hacías, porque eso ya lo haces. Por lo tanto, búscate otro, porque ahorrar ya ahorras. Parece interesante la parte que la otra semana debería llegar las coronas de Sephiroth. Eso cambiaría un poco el score de la visión. Cierto. Cierto, ya que Sephiroth pues es bastante buena oscuridad, ¿no? Por tanto, sí, de hecho yo esta semana pensaba que iba a llegar Yuffie con Sonon. Pero no, no llegó. Mira, mira, por aquí ya está señor XM. La verdad es que no, además de mejorar mi canal, no tengo otro objetivo. ¿Ok? Ya es un buen objetivo el mejorar el canal, claramente. Yo nunca estoy en los directos porque los audífonos del celular a veces me trolea con el sonido. Bueno, señor Jorge. Bueno, de hecho yo con el señor Jorge ya he hablado alguna que otra vez y sí, el micrófono se le complicaba. Se le complicaba así. También saludos al señor David. Está un poco tarde, como always. Pero pues siempre está por aquí, sí, ahí está. Está preparando la comida para su hija, muy importante. Así que sí, como el buen papá Lucho, exacto. Exacto. Ahí también, señor Dewan. Un placer, como he dicho también. Encantadísimo con ustedes. También saludos al señor Roxauru. De hecho fue el que más daño hizo en el anterior de avisos, pero pues no cumplió los requisitos, por lo tanto no se llevó el premio. ¿Quién sabe? Igual en este de avisos se hace otro concurso, veremos. Pero de momento no tengo nada planeado. ¡Uy, señor Jairo de Santi! ¡Ay! Jairo de Santi ha donado 5 euros. Cómprate una bebida no alcohólica. Sí, bebida no alcohólica, muy importante. Y primera donación del canal. Primera donación del canal. En toda la historia del canal, la primera persona que ha donado es el señor Jairo de Santi. Exacto, primera donación, como dice Stinger. Así que, infinitas gracias, señor Jairo de Santi. O sea, un grande señor Jairo de Santi. De hecho, también siempre lo veo mucho por los directos del señor Kamikiro. Por lo tanto, un grande señor Jairo de Santi. Muchas gracias por esos 5 euros. Que sí, eso da para una bebida no alcohólica. De hecho, da para unas cuantas, depende lo que sea. Así que, agradecidísimo con el señor Jairo de Santi. Aparte, Jairo de Santi siempre se pasa por los directos, siempre se pasa a saludar. También se pasa por los directos de Cami, por los directos del señor Leo. Por tanto, Jairo de Santi, un grande, estrenando las donaciones del canal. Un grande, sinceramente un grande. Así que sí. Bueno, de hecho, hago un poquito de spam. Sí, o sea, aquí no tengo activos los superchats, porque los superchats se desbloquean al llegar a 1000 suscriptores, creo. Por lo tanto, puse las donaciones típicas, donaciones típicas que se pueden poner en la descripción, que pues, si entran ahí, creo que les sale diferente esto, pueden poner un mensajito, y pues sí, básicamente eso. Y pues esto supongo que irá destinado, sí, de hecho va a ir destinado a comprar un micrófono. Un micrófono, ya que actualmente el micrófono que hay es el de la cámara. Por lo tanto, pues sí, no... A ver si me escucha bien, pero no tanta calidad. Pero sí, esto va a ir destinado a comprar un micrófono. Así que agradecido con el señor Jairo de Santi. Lo dicho, un grande, como siempre. Vale, a ver qué nos van diciendo por aquí. No platico en el chat porque se me incendia la sartén. Pero acá estamos siempre atentos con la televisión a todo volumen para escuchar bien. Uy. O sea, me pone en la televisión, señor David. ¿O cómo es eso? Me pone en la televisión. Ahora Jairo es tu padrino, Claud. Un grande, señor Jairo. Jairo siempre el mejor, exacto. Un grande señor Jairo apoyando, como siempre. Jairo lo recuerdo desde los directos del buen Nomio, exacto. O sea, Jairo ha apoyado a todos. Apoya a todos, señor Jairo. Un grande. Un grande apoyando a toda la comunidad para pues que nos sigamos aquí manteniendo. Así que sí. Sí, como ven, si nos dice señor David por ahí, a ver si nos confirma, pero pues ya está en la televisión.
Ya hasta la televisión nos ven. Hola, señor FFBE Anxiety Cara Feliz. Sí, muchachos, no sé si tengan algo más que decir por aquí. Y pues si no, pues vamos terminando, lo que ustedes quieran, ¿no? Ustedes quieran, pero si quieren por ahí decir algo más. En la Smart TV, yo acá en casa tengo 55 pulgadas de Cancelo 3. Pues sí. Un grande también, señor David, un grande. 55 pulgadas, uff. Ya ven, con Smart TV. De hecho, mi tele ni siquiera es Smart TV. Para que vean, ¿no? Tenemos como un adaptador. Un adaptador para la televisión. Que sí que puede que para ver series y esto, pero no es Smart TV. Por lo tanto, sí. ¿Cómo crees que está la Sui? Pues veremos el jueves. De momento no podemos decir nada. ¿Qué nivel? 55 pulgadas. Yo, uno de 42. ¡Uy, señor Jairo de Santi! ¿Pero qué hace? Jairo de Santi ha donado 14,24 euros. Redondea para el micrófono. ¿Qué hace, señor Jairo de Santi? ¿Qué está haciendo? Está pasando, señor Jairo de Santi. Madre mía. Acaba de donar 14,24 euros. Lo cual es bastante. Es mucho, de hecho. Señor Jairo de Santi. Uy, qué grande, señor. Qué grande, señor Jairo de Santi. Claro, de hecho, ha salido una cantidad un poquito rara, 14,24, quizás por la conversión. Por la conversión a euros en este caso, porque creo que el señor Jairo de Santi es de Costa Rica, señor Jairo de Santi, si no me equivoco. Pero, uy, un grande señor Jairo de Santi donando 14 euros. O sea, eso es una locura. Eso es una locura. Jairo de Santi para presidente. Exacto. Jairo de Santi presidente. Lo vamos a poner por aquí en un altar, señor Jairo de Santi. Pero, uy, qué grande señor Jairo de Santi. Uy. Pues sí, ya de hecho con eso ya nos vamos acercando al micrófono, de hecho. O sea, una locura. Una locura, pero una locura, ¿eh? Una monedita para la cerveza 100% alcohólica, loco. Sí, o sea, ya con eso nos da para comprar, vaya, nos da para comprar infinitas bebidas no alcohólicas. Pero, uy, qué grande señor Jairo de Santi, madre mía. Madre mía, qué grande señor Jairo de Santi. Ahí está por el chat. Poniendo una carita sonrojada. Pues sí, lo tiene que estar, porque, o sea, madre mía. Qué grande. Qué grande señor Jairo de Santi. Madre mía. Todo un dios. Todo un dios, señor Jairo de Santi. Muy agradecido, sinceramente, pero muy, pero que muy agradecido. Como siempre. Así que sí. Bueno. Uf, se está animando la noche. Se animó. Pero sí. Dos primeras donaciones del señor Jairo de Santi. Nos estrenamos. Las grandes donaciones empiezan con las pequeñas, exacto. Bueno, y de hecho el señor Jairo de Santi empezó por lo alto, o sea, empezó ya con 5 y luego dio 14, o sea, empezó por lo alto, señor Jairo de Santi, ¿no? Empezó por lo alto, porque de hecho que creo que las primeras donaciones creo que están puestas por... creo que están de mínimo de un euro, creo, las donaciones. Y el señor Jairo de Santi lo quintuplicó en la primera y lo multiplicó por 14 en la segunda. Por lo tanto, uy. Empezó por lo alto, sí. ¿Cuál fue el primer Neovision de 2023? Primer Neovision. Creo que ninguno. Yo creo que no me ha salido ninguno. Creo que aún no he tenido ningún Neovision. Porque por las diarias no me ha salido nada. Así que no sé. Sinceramente, yo creo que no he tenido ningún Neovision. Se viene aún más alto. Sí, exacto. Se vino arriba. Empezamos con buen pie. Exacto. Lo sabremos el jueves. Porque en el pool de 50 semanas siempre me salió 2-3 Neovisiones. Uy, pues a mí no. O sea, en el primero no salió nada. Y en el... En el segundo... En el segundo tampoco. Bueno, sí salió algo. Pero creo que no me sirvió mucho.
Ah, bueno, espera. Creo que me salió. De hecho, voy a revisar porque me salió la nueva Charlotte. De hecho, se los confirmo por aquí un momentito. No. Charlotte, mi último Neovisión fue el 29 de diciembre que salió Charlotte. No sé si lo verán por ahí. Esta cámara es una poronga también. También irá destinado a la cámara. Porque, pues sí, no enfoca. Pero ahí me salió Charlotte. Pero esto fue el 29 de diciembre. Por lo tanto, no ha salido nada. No ha salido nada. No, no ha salido nada. A mí no me ha salido nada. Pero bueno. Por aquí nos dice el señor Jordi y una estrella pop. Ok. Ok. ¿Cómo creen que será la intrínseca de Esther? Uy, veremos si le dan. Pero no sé. Esther aún está fuerte. Por lo tanto, no sé. Me adoran las Yunas. Dos a estrés y estrella pop. Ya la puedo subir también. Fíjate, a mí me adoran los Aurons. Los Aurons. Casi voy por mi tercer Auron, el Premium, a X3. O sea, casi tengo tres Aurons a X3 de los Premium. Por lo tanto, Auron me ama. Mi primera Neovisión fue Ricewell, Knights of Gransled. Ok. Yo quiero un Pain Neovisión. Sí, de hecho, el Super Tema es muy bueno. Por lo tanto, interesante. El primero será Suiyu, que es... Pues mira, a ver. Yo solo tengo estos. Jave, yo puedo ser. Ya puedo usar algo útil. Sí, bueno, Jave. Bueno, creo que da bufos de fuego y tal. A mí me salió una rosa. Me vino como anillo al dedo para este dar visos. Exacto. Rosa interesante. Ya queda mata de 100. No, de 250 contra Reapers. Y puede doble castearlo. Y dura dos turnos. Por lo tanto, si no se usa en el turno de busteo, podría tener un total de 4 unidades. Mata de 250. En el propio turno de busteo. Por lo tanto, interesante. Excitante. Ahí nos dice el señor Rosauru. 4 unidades. Exacto. Yo tenía rosa, pero aún así lo logré capear. Oye, está bien, sí. De hecho, yo el vídeo que subí con Golbez haciendo así un poquito el tonto, capeando solo con Golbez el Vision War, pues sí, usé a Rosa también. Aguante Rosa, exacto. Aguante Rosa. Está fuerte Rosa. Para Golbez, Onion, Olive y Ayaka, sí. Exacto. Doble Meteor. Ya lo vi por ahí en el anterior Dark Visions al señor Roxauru con su doble Meteor. Ahí quedando top 10. No, top 10 no, o sí, no me acuerdo. ¿Fue usted que quedó, señor Rosauru, top 10 en el anterior Dark Visions? No sé si fue usted, sinceramente no me acuerdo. Pero sí. Tener dos cartas de Ayaka marcará la diferencia, ya que dos unidades podrían hacer la cadena. Sí, también puede ser. Prefiero que mejore el Super TM y la intrínseca y no alguna habilidad nueva. Bueno, le dieron mejoras en este caso. Ya tienen Rosa y Yuna. Sí, Yuna también da mata a Reapers. ¿Cuál elemento crees que será top para este Dark Visions? Rayo. Uf, buena, pero qué buena pregunta, señor Stinger. Sinceramente, dudo entre rayo y hielo. O sea, dudo mucho. Dudo mucho. No sé por cuál decantarme. Si por rayo o por hielo. Pero bueno. Esperemos. Yo digo que hielo. Pero rayo no es para nada malo, exacto. O sea, tenemos a Sylvie, tenemos al Claudio con 150 de amplificación. Sí, quedó top 10. Fíjense, aquí está, señor Rosauru, presente aquí. Ha quedado top 10 en el anterior Dark Visions. Lo jamás hecho por un hispanohablante. Por tanto, agrademos por aquí al... señor Rosauru, nuestra representación. Hielo, el jefe no te va a madrear por bajarte la defensa. Jefe no te va. Ah, ok. Supongo que el jefe tendrá la misma defensa que Espíritu, ¿no? El jefe final de Dark Visions. Realmente no sé. Mi top es tierra. Seguramente veremos al señor Ronnie haciendo el último stage con tierra. Aunque lo pueda hacer con rayo, seguramente Ronnie lo harán con tierra. Pero sí.
Pues sí, muchas dudas, sinceramente, entre hielo y rayo, sinceramente. Porque por la parte de hielo tenemos a Yaka, por lo tanto, bastante interesante. Rayo tendríamos a Sylvie, pero Sylvie no aporta daño, por lo tanto, el rarillo. Aprovecho, carnalitos, iré a comer. Muy buen directo. Espero estar en el siguiente y estar en la noche. Este es el micrófono patrocinado. Pues sí, ya, o sea, ya. Bueno, creo que el señor Jairo Santi ya puso como la mitad o un poco más de la mitad del que tenía pensado. Así que sí. Entonces, seguramente dentro de poco se pueda tener uno, ¿no? Pero sí, el señor Jairo Santi ya aportó casi, bueno, sí, la mitad o incluso más. Aportó, creo, un total de 20, sí, alrededor de 20 euros. Y el micrófono cuesta como 40. Por lo tanto, aportó la mitad. Increíble. 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 Pues una party con una sola carta de pierna sería Dagger, Sakura, Sylvie, Rosa, Olive y Onion. Sí, ahí jugando con los efectos de área, ¿no? Sylvie se puede cambiar por una unidad de daño con Super TM de Gitán. También, de hecho, hay que estrenar el Super TM de Gitán. Seguramente este Dark Visions. Así que también. Así que sí. Nada, señor David, que la pase bien. Por cierto, voy a cuadrar una cosa aquí. Pero bueno, sí. Pero bueno, este micrófono tampoco se escucha mal, pero bueno, habría que dar un poquito el salto, ¿no? Pero sí, o sea, tampoco se escucha horroroso, ¿no? Se escucha decente. Me escucha bien, porque bueno, yo como grabo, o sea, los directos los hago desde el ordenador, pero grabo desde el iPad, por lo tanto uso el micrófono del iPad para grabar, pero pues en los directos hay que hacerlo desde el ordenador, por lo tanto uso el de la cámara. En este caso es una webcam, que es con la que me están viendo, pues ahí mismo está el micrófono, por lo tanto no es de mucha calidad, y pues por ejemplo se escuchan los clics del ratón, eso es cierto. Porque pues está bastante lejos, por lo tanto pues sí o sí lo pilla, porque pilla sonido de aquí. Y eso que lo tengo configurado para que no se escuche el ruido de fondo, pero sí. Necesitaremos Chris sin Ayaka. Sí, o sea, yo seguramente traeré team Rayo, team Hielo. Seguramente les traeré o les intentaré traer las mejores parties con Hielo o Rayo. Sí, oscuridad, no. O sea, oscuridad yo no tengo nada. Aparte, no, yo creo que no será la mejor opción. Pues Sylvie más que nada es para aumentar daño de Olive. Pero igual podrían cambiarla por Cloud, exacto. Y hacer Blade de 88 de defensa con Golbez. Veremos. Veremos, sí. Aparte, el jefe se mete mitigaciones. Por lo tanto, hay que esperar turnos. Creo que se mete mitigación en turno 4. No sé, o sea, no he revisado demasiado. Pero sí. Vale, señor Jordi dice que se nos va por aquí. Ah, no, vale. Pueden boostear turnos 7 y 8. Turnos bastante larguitos. Aparte ahí se nos jode ya lo del Super TM de Tidus. Turnos 7 y 8, qué feo. Chale, 7 y 8, la flojera, exacto. Que lleve a Ángela para el burst, entendido. Exacto. Lleven a Ángela. Vean ese turno 12. Yo uso auricular con micrófono, pero aún así en mi directo se escucha así. Sí. Ya ven. Yo uso el de la cámara. Pero está configurado para que no se escuche demasiado, pero como el ratón, los clics son muy fuertes, pues se escucha. Al fin usaré mi dar Rain Stress. Si vas con oscuridad, sí. A mí tampoco me consuela que tengo la carta. No he podido capear Clash of Wheels. Tenía la esperanza de hacerlo con ella. Bueno, cada uno lo que pueda, ¿no? 7-8. Valió pito el Super TM del Jajas y la carta de Frevia. Exacto. Este año vendremos con nuevo micro y nueva cámara. Veremos. Eso pues casi que... Que sí que depende de ustedes, ¿no?
Pero bueno, sí, lo intentaremos. Sé que el señor Jairo se anteportó por ahí. Pues veremos lo que se puede hacer de a poco, ¿no? Pero lo dicho, el señor Santi aportó más de la mitad. Lo cual se le agradece increíblemente. Increíblemente, sinceramente. No quería. O sea, sí, podía donar a alguien, pero. Pero tanto como el señor Jairo de Santi. Uy. Se pasó. Se pasó Jairo de Santi. Un grande. Este cow está broken. Bueno, al final se ha hecho. Al final ya han salido muchas clears. Y pues sí, se ha resuelto de bastantes formas. Pero bueno, sí. Veremos qué tal nos va este Dark Visions. Hashtag 24. Aunque estamos en 2023. Pero es hashtag 24. Tendría que haber sido hashtag 23. Y pues habría quedado perfecto, ¿no? El hashtag 23. Ojalá. Aunque no parche en el 3J para el Clash of Wheels, todo va bien. Uy, Dios, sí. Siempre viene con el. O sea, con lo del HP Lock, siempre se jode. Siempre se jode con los de los HP Locks. Y luego desaparece. Yo no pude capear este Clash of Wheels. Pero llegaré lo más lejos que pueda. Exacto. Hay que tener la mentalidad del señor XM. Y no pueden hacer rank 1, pues intente llegar lo máximo que pueda. Pero bueno, sí. Intenten llegar a su máximo. Señor XM, ahí lo pone. Yo veré si mañana intento capte Clash of Wheels. Me da pereza, pero lo haré. Uy, señor Jorge, esperándose al último día. Esperándose al último día. No se esperen al último día, por Dios. No se esperen al último día. No lo hagan, por favor. No se esperen al último día. Y hay clears de Clash of Wheels con puro team físico, exacto. Sí, por ahí hay clears. ¿Requiere unidades estrés? Seguramente sí. Pero las hay. Yo subí dos con Ayaka, pero bueno. Y les sirve bien. Yo estoy a Dios en Clash of Wheels. Sí, señor Leo seguramente esté sufriendo, ¿no? Yo tengo a Olive Stress, Chubi, pero no a Chizuru, no me da el daño. Uf, pena, amigues. Que esperemos al último día, dice. No esperen al último día. He dicho que no. Por favor, no esperen al último día. Porque si no, se pondrán por ahí por el chat, en el chat de Clash of Wheels, del canal de Discord de Kamikiro, pues por ahí se ponen y van preguntando, y pues no. El último día no se puede preguntar. Aparte, yo de hecho me voy a la cama. Voy a la cama y cuando yo me voy a la cama más o menos quedan como 6 horas para que empiece el mantenimiento. Luego me despierto y veo que hay gente que termina como a las 4 de la mañana de pasarse Clash of Wheels. No hagan eso, por favor. No hagan eso. Y en Dark Visions igual. No se esperen al último día, por favor. No. Vale. Tengo el team, pero me faltan las cartas. Uy. Entonces ahí sí que. Sean como Cloud, que rosea todo el primer día. Bueno, no, tampoco tanto. De hecho, ni siquiera he terminado el evento de farmeo. Cada vez me da más pereza. Cada vez soy más perezoso, sí. Cada vez soy más perezoso. Menos mal que tengo que grabar. Si no tendría que grabar, quizás lo dejaría para el último día. Pero bueno, el grabar me obliga a hacerlo. Pronto. Pero sí. No es capable el Dark Visions, exacto. Pero lo es para los hackers. Sí, malditos hackers. Siempre capean todo. Siempre capean todos los hackers. Hasta el Clash of Wheels hay gente que es hacker y. No. ¿Ves ahí top 1 con la Elena viejita? Y Folka y no sé quién más. Así que sí. Las tuyas fueron muy útiles. Bueno, espero que les haya servido, ¿no? Eso es el contenido que más gente ve, el de Clash of Wheels. Así que supongo que les gustará, ¿no? Sí, exacto. Los. el Dark Visions es escapeable para los hackers. Una lástima, la verdad. Una lástima a la gente que hackea, sinceramente. Sale un Dark Visions, los hackers, capeable. Exacto, señor Dewan nos los describió perfecto. Sale Dark Visions.
Vamos a hacer aquí, vamos a ponerle estadísticas a los jefes de, digo, a los jefes, a los experts de 99999 para que de un hit le hagamos el cap. No, no hagan eso, por favor. No hackeen y jamás lo hagan, por favor. Jamás lo hagan, por favor. ¿Para cuándo vídeo de Pulse? Pues cuando salga algo interesante, cuando salga algún banner que digas uff, qué expectación, pues podremos hacer quizás otro directo de Pulse. Sí. Salga algún banner interesante, tenemos vídeo de Pulse, incluso comunitarios, como hicimos con Nier. Sería interesante, la verdad. Pero bueno, de momento, si no sale alguna colaboración así, ¡oh! Pues seguramente pues toque en la intimidad, ¿no? como le gusta Stinger, ¿no? Como dice Stinger, en la intimidad. La cagada es que Dark Visions no es como Kao. En Kao se ve que las unidades... Exacto, en Clash of Will se ven las unidades. Pero claro, Dark Visions no lo pueden hacer así. Porque si no, todo el mundo copiaría el team del tipo que está top 1. Y pues eso el top 1 no le hace gracia. De hecho, los tops, el top más o menos 10, siempre enseña sus teams una vez acabado el Dark Visions. Por lo tanto, no sería worth it. Para dioses, Scarlet Reign. Sí, bueno, de hecho puede ser. Porque cuando venga el banner de dioses, cambiará el meta, por tanto haremos un directo seguramente bastante excitante explicando todo. Pues sí, quién sabe, nos animamos y puleamos, porque seguramente mucha gente pulee. Pero bueno, sí. Stinger ahí está con su gesto típico, de los deditos. Pero sí. Siguiente directo tendremos por aquí al señor Stinger, cumpleañero. Veamos, va a haber que poner algo de decoración aquí, ¿no? Ya que Stinger también es alguien bastante querido por aquí. Que va a haber que comprarle una tarta de tifa. Pero bueno, si por lo menos nos pondremos por aquí algo. También iré en camisa, claramente. Porque hay que ir finos, ¿no? Hay que ir finos al cumpleaños de Stinger, ¿no? Hay que ir finos. A pulear por dioses full team dark, exacto. Imagínate que nerfeen las líderes kills, quién sabe, ¿no? O que llega una unidad global que pues las destruya también. Obvio, decoración, tarta de tifa. Bueno, eso va a estar complicado, ¿no? La tarta va a estar complicado, pero bueno. Decoraremos aquí algo o pondremos algún gif, alguna cosa por aquí, ¿no? Por el fondo no creo, pues porque no hay mucho que sujetar. De hecho, son estanterías, como ven. Pero están dadas la vuelta. Están llenas de libros, que no son míos. Pero están llenas de libros. Pero sí. Pondremos por lo menos, quién sabe. Camisa iremos en camisa, quizás un gorro animado, ¿no? Un gorro de cumpleaños quizás si encuentro, pero bueno, algo de decoración pondremos por aquí. Las salidas de líder llega con dioses, exacto. Pronto haré vídeo de eso. Ahí está, señor Leo hace vídeos explicando cosas de estas, así que vayan a su canal también. Que pues, yo no hago vídeos de esos. Quizás los haga, sí, pero de momento no. Yo soy el de las guías Wallis. Gracias, Klaus. Eres lo máximo, buen amigo. Sí. Usted también es lo máximo, señor Stinger. Usted lo sabe, ¿no? Usted lo sabe. Por aquí hay muchos grandes, como siempre. Y pues hoy se nos levantó un grande como el Jairo de Santi, ¿no? Hoy se nos subió. Se nos subió el señor Jairo de Santi también. Pero sí, Stinger God. Eso sí, no desvela la edad. Cuidado Stinger. Cuidado Stinger, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que ronda ahí los 34, 35. Lo sabemos. Así que uno más será. Jajaja, cállese. Bueno. Stinger, que tengo 25. No, confirmo que no. Nos confirmó por aquí que el señor Leo y otro casi que se acerca a su edad. Por ahí lo puso, ¿no? Pero bueno, sí. Profe, señor Stinger.
tiene que tener reputación, ¿no? El profe Stinger. Todos habríamos querido un profe como Stinger. Todo. Todo lo habríamos querido. Pero sí, aquí la mayoría de la gente me saca como 10 años por lo menos. Yo estoy chiquito. FBI, eso. FBI, ese. Eso muerde cebo. Alerta FBI, ¿no? Nada. Stinger ya nos confirmó que no le gustan las. Que no le gustan las menores. Nos lo confirmó. Está chiquito, hay que cuidarlo, exacto. Hay que cuidarme, tengo que cuidarlo. Estoy chiquito. A veces que me dicen que tengo voz de 30 años, no. ¿Cómo voy a tener voz de 30 años? ¡No! No me quieren hacer más mayor. Pues sí. A ver, de hecho voy a revisar una cuestión por aquí. No, está bien. Ok. Corazones, ¿no, Javier? Sanguinidades limitadas van a vender por cristales. No sabemos qué unidades van a vender por estrellas de cuarzo, simplemente las que nos aparecen en la pequeña lista. No sabemos más. No sabemos más. Voy a subir un poco la música, pues porque nunca se escucha. Ahí está. No, solo sabemos las dos que nos nombran, lo dicho. Las dos nos nombran dos unidades de cada, de 3, 4 o 5 estrellas. Las que sabemos, pues están ahí, pero no sabemos más. Quedaban free por eventos, no se sabe si todas o solo las despertadas, exacto. No lo sabemos todavía. No lo sabemos todavía. Pero el jueves lo sabremos. Y también veremos si añaden más en un futuro. Lo dicho, guarden las estrellas de cuarzo, no las gasten. Y no compren 5 estrellas de cuarzo por 25.000 Trust Coins. Se los aviso. Pero bueno, sí, muchachos. Ya, bueno. Bueno, de hecho, nos veremos el jueves. Bueno, no, el jueves, no sé. En la guía de Dark Vision, supongo que igual no subo guía de los primeros stages, porque sean más fáciles que yo que sé. Ya el sábado, seguramente con los subbosses y el final. Pero sí. O seguro nos darán las unidades despertables, exacto. Exacto. Sí, muchachos, yo creo que por aquí vamos despidiendo. Ha sido un gran directo. Que compre. No compren, he dicho. Hagan clip de lo anterior. No compren estrellas de cuarzo. No compren 5 estrellas de cuarzo por 25.000 Trust Coins. No lo hagan. Compren los Priest Moguls, por favor. Se los digo mirando a cámara. No lo hagan. Y compremos Franz. Sí, Franz puede comprar. Compre Franz. Con las estrellas de cuarzo no se pueden fabricar las reliquias. No, creo que no. Nada, saludos señor Leo. Placer que esté por aquí. Pues sí, muchachos, vayan dejando por ahí sus despedidas, pues porque ya por aquí va a ser medianoche. Así que sí. Yo creo que por aquí los vamos a ir dejando. Han sido un gran directo. De nuevo, agradecimientos al señor Jairo de Santi con sus donaciones. Sinceramente, un grande. Así que sí. Muchas gracias, señor Jairo de Santi, por su donación. Increíble, la verdad. Y muchas gracias a todos los que han estado por el chat. Señor Stinger, señor Dewan, señor Jordi, señor Leo, señor XM y señor Dewan, que han estado invitados. Y pues mucha gente más, ¿no? Así que, como siempre, agradecido que hayan estado por este humilde directo del señor Clau03. Y pues sí, nos veremos seguramente el jueves con, si acaso, vídeo de Dark Visions. Si no, pues ya el sábado con la guía de los jefes finales. Así que sí, muchachos, yo por aquí me voy despidiendo.
Y pues voy a prepararme para cerrar. Y aún no he creado una pantalla de salida para que vean lo mal youtuber que soy. El señor Leo, si ven los directos del señor Leo, lo tiene todo bien puesto. Con su pantalla de inicio, con su música, con su pantalla de salida, con su pantalla por si se va. Pero no. Yo no tengo nada de eso. Por lo tanto, yo soy mal youtuber. Pero bueno, les dejaré con... de hecho cortaré. Cortaré con mi cara así y ya. Pero no tengo pantalla de salida, ¿la tengo que hacer? Sí. ¿La he hecho? No. Pero bueno, muchachos. Por mí esto ha sido todo. Y nos veremos en otra ocasión. Adiós.